Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches a todos, bienvenidos. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Vamos a pasar lista. Acordémonos que hay que encender camaritas. Por favor. Ahorita paso lista. Marcela, ya la vimos por ahí. Buenas noches. Van More. Buenas noches, presente. Perfecto. Carlos Ernesto. Buenas noches, presente, dinero. Bueno, Carolina. Presente. Excelente, Gabriela. Gabriela. Iván. Iván, ¿ya está por ahí? Jesse. Presente, teacher, solo que voy manejando, nomás logré, voy a poner la cámara. Vaya, perfecto. José Miguel. José Miguel, ¿me escucha? Julio, ya lo vimos. Presente. Karen. Presente. Anthony. Hola, Anthony. No está. Melissa, Gabriela. Melissa. Buenas. Hay que valorarlo, si no fueron altos. Melissa, Presente. Melissa, Melissa Gabriela. Gabriela, sí. Vaya, ok. Y después de esa etapa, qué bien, ¿verdad? Ah, bueno. Nancy. Porque hay que tener Presente. control, ¿verdad? Y hay que. Nidia. Daniela. Presente. Oscar, Johnny. Oscar, Johnny. Nada. Sergio. Presente. Ok, una nueva repasadita. Vamos a ver rapidita. Iván. Él puso en el grupo que tenía problemas para ingresar, pero que cuando le viniera el internet quería ingresar. Va. Gabriela. José Miguel. Anthony. Johnny. No están. Bueno. Señores, vamos a repasar el tema de ayer. ¿Qué fue lo que vimos ayer? A ver. ¿Quién se recuerda? Claves y contraseñas de Protección. protección. De manera muy general, ¿verdad? La palabra protección y vimos varias opciones. Bueno. Necesito que practiquemos. Porque, pues, de alguna manera es sencillo seguir los pasos del profe, pero ya cuando nos toca solitos, donde empezamos a ver las cosas cuesta arriba. Así que, yo necesito que de los ejercicios de ayer, que a ver se los puse, ¿verdad? En el WhatsApp, no me recuerdo muy bien. Quiero ver. A ver en el grupo. Ah, pues no, ¿verdad que no se los puse? Solo les puse actividad 02. Vale, le voy a mandar por el WhatsApp, le voy a enviar los otros dos ejercicios que necesito que me resuelvan.
Ya va a estar, un momentito. Vaya, ahí lo acabo de enviar. Me van a abrir el que dice ejercicio protección de hojas. Me confirman cuando yo lo tenga listo para yo explicarle qué necesito que usted me realice ahí en ese ejercicio. Me avisa. Solo diga listo, eso es todo. Listo. Vaya, solo un listo escuchado. Listo. Ok. Inge, yo tengo un problema ahorita con la laptop porque me está actualizando el Windows. Híjole. Entonces estoy conectando. Estoy conectado, pero voy a ver cómo solvento aquí. Bueno, vaya, voy a compartir entonces mi pantalla. Permítame. Vale. Yo necesito que usted vea este ejercicio como un todo. Es decir, que tenemos varias hojas, pero en todas las hojas vamos a hacer prácticamente el mismo proceso. Por ejemplo, tenemos acá la hoja lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y resumen. Entonces, en cada una de las hojas de cada uno de los días, no vemos mayor restricción. Es decir, yo puedo escribir cualquier cosa en cualquier lugar. Igual en martes, en miércoles y todos los días de la semana. Desde lunes hasta domingo necesito que me obtenga un total aquí. En la celda sería en la C8. Igual en el resto, ¿verdad? En la C8, usted se va a ubicar en la C8. Y me va a obtener un total. Eso es fácil, ¿verdad? Solo utilice aquí la sumatoria y eso es todo. En la hoja resumen, vamos a hacer un proceso un poquito diferente. Es decir, que yo necesito que para pasajes, comida, diversión, etcétera, usted me haga, comenzando aquí en la C3 para pasajes, necesito que me haga la suma de los pasajes de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Es decir, que el dato de lunes de pasajes se lo sume al dato de martes de pasajes, al dato de miércoles también de pasajes, etcétera. Es una suma entre celdas que se encuentran en diferentes hojas. Creo que eso ya todos sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? No requiere mayor ciencia más que ir dando un clic en cada una de las celdas correspondientes de cada una de las hojas. Con una fórmula, obviamente. Y después de haber completado todo esto,
un total de todos los totales aquí en la hoja resumen. Vaya, eso no tiene nada que ver con protección. La parte de protección la voy a explicar con el ejercicio ya terminado. Aquí lo tengo yo. ¿De qué trata? Voy a ampliar al menos lunes y martes para que usted pueda observar bien. Vale, fíjese. Si yo me ubico en una celda fuera de los datos de importe, aquí por ejemplo por pasajes, y trato de escribir algo, no me lo permite. Igual si lo hago aquí en total, no me lo permite. Si lo hago en una celda que no tenga nada, no me lo permite. Pero si escribo en una celda que corresponda a importes, por ejemplo, aquí donde tengo un número 2 en la celda C3, sí me lo permite y al mismo tiempo se actualiza este total. Lo mismo va a ser para martes, para miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y veamos en resumen. En resumen, igual, en una celda afuera, nada. En una celda de conceptos, nada. En una celda de importes, nada tampoco. Lo único que va a suceder es que al actualizar un dato numérico en lunes, martes, miércoles, jueves, etcétera, obvio que los datos de resumen se van a ir actualizando automáticamente. Pero la característica especial de resumen es que no se puede cambiar absolutamente nada en lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, sí, pero solo se puede cambiar datos de importe, lo demás no. ¿Estamos entendidos? Sí. Solo dos sí, escuché. Entendido. Okay. Bye. Cuando vaya terminando, me levanta la manita, porfa. Ingeniero, buenas noches. Dígame, buenas noches. Ay, acabo de entrar, no podía entrar por lo de la asistencia, perdón. Vaya, pero escuchó la explicación, ¿verdad? No, solo escuché que dijo que cuando termináramos levantamos la mano, pero no, si no, no, no sé. Ay, Gabrielita, tenemos que estar en punto a las 9, no 15 minutos después. Oye. Sí, es que en la computadora no me quería encender y en el teléfono no me pude conectar, pero ya logré, creo que ya se me estaba reiniciando. Por eso la compu se enciende unos 30 minutos antes, no en la mera hora de inicio. Le vamos a explicar, pero rapidito, oye. Espéreme, solo déjeme. Vaya, de manera rapidita. Oye, Gabriela. Sí. Vaya, decía que en la versión del estudiante tenemos un libro que tiene varias hojas. Ahí se las mandé por WhatsApp. El libro se llama Ejercicio Protección
de hojas, hasta ahí, de hojas nada más. Tenemos datos en lunes, en martes, en miércoles, en jueves, viernes, etc. Y una hoja al final que dice resumen. ¿Qué va a hacer usted? Estos datos me los va a totalizar aquí. Igual en martes, estos datos los totaliza aquí. Y así hasta llegar a domingo. ¿De acuerdo? Sí. En la hoja resumen, en lo que respecta a pasajes, quiere decir que usted tiene que sumar los pasajes de la hoja lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. En comida me va a sumar la comida de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Con solo hacer la primera es suficiente. No las tiene que ir haciendo una por una. Usted solo sume pasajes. Pasajes de lunes, más pasajes de martes, pasajes de miércoles hasta domingo. Y después simplemente copia hacia abajo. Este total lo tiene que obtener sumando estos cuatro, estos cinco importes. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien hasta ahí? Luego de haber hecho todos estos cálculos, necesito que me proteja toda la hoja de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, excepto los números de importe, las casillas de importe acá. ¿Por qué? Porque se va a poder escribir solamente en los datos de importe. Observe, yo aquí voy a escribir 50, por ejemplo. Puedo escribir sin ningún problema. Pero si ya me voy a pasajes y trato de modificar, no puedo modificar eso. Igual aquí en escuela, no puedo. Igual afuera de la tabla, no puedo. Entonces, tanto en la hoja lunes, martes hasta domingo, se puede modificar solo los importes. Solo eso. Y en la hoja resumen no se puede modificar nada, ni siquiera los importes. Observe. ¿De acuerdo? Sí, entendido. Vale, ok. Gracias. Bueno. Quedó pendiente ahí con las manitas.
Hola, buenas noches, ingeniero. Comentarle que tuve inconvenientes con el internet y hasta ahorita me he podido conectar. ¿Quién me está hablando? Perdón, Iván. Iván Arias, sí. Ahí le escribí por WhatsApp yo que tuve problemas con el internet, que no tenía internet y hasta ahorita me vino. Espérenme, vamos a ver. ¿Cuál es su nombre de usuario ahí en el WhatsApp? En el WhatsApp, eso es el primero del grupo que le escribí en este día. Solo mi mensaje está de primero en este día, de hoy, en el grupo. Espérenme, quiero ver. G7, acuérdese, el WhatsApp del grupo G7. Sí. Tengo problemas al accesar a la clase ahorita, se me ha ido el internet. Esperando que me venga. Vale, entonces supongo que no escucho nada, ¿verdad? No, hasta ahorita pues acabo de ingresar. Vale, lo voy a Sí. explicar. Bueno, gracias. ¿Puede ver mi pantalla, Iván? Sí. Vale. Decía que ahí les envié un libro de Excel, ¿verdad? Que se llama Ejercicio Protección de Hojas, ¿sí? Okay, sí. Este libro tiene varias hojas. Tiene hojas lunes, martes, miércoles, jueves, viernes hasta domingo. Y otra que se llama resumen. Entonces, en lunes, por ejemplo, aquí tenemos unos datos que nos dice importes de cada uno de estos conceptos. Igual en martes, en miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Todos igual, solo que Sí. con diferentes importes. Correcto. Vaya, usted va a tener que obtener en primer lugar los totales para cada una de las tablas de cada una de las hojas. Aquí en la celda C8. Okay, eso sería uno por uno, ¿verdad? Uno por uno, sí, allí no hay. Bueno, pruebe a El copiar, total de creo que le va la a funcionar. sumatoria de todo. Sí, la sumatoria de cada uno de ellos. Sí. En resumen, lo que se trata es de sumar cada uno de los importes, es decir, pasajes de lunes más pasajes de martes, más pasajes de miércoles en la hoja resumen. Es decir, que la suma va a ser entre hojas. Ah, ¿Me una sola explico? sumatoria de todo sería. Una sola sumatoria de pasajes, Ah, otra de okay. comida, otra de diversión, otra de escuela y así. Pero con solo que haga la primera, suficiente y copia hacia abajo. Okay, perfecto. Vaya, Ahorita. momento, falta. Okay. Yo le voy a mostrar ahora la versión del profesor. Después que haya terminado todo esto que le acabo de informar, necesito que me proteja cada una de las hojas de manera que solo se pueda escribir en las hojas desde lunes hasta domingo en la parte de los importes numéricos. Es decir, que podamos escribir en la C3, C4, C5, C6, C7, a manera de modificar. Por ejemplo, yo ahorita estoy en lunes. Y digo a modificar diversión. ¿Cuánto costó diversión? Digamos $5. Puedo escribirlo. Sí. Pero si trato de modificar los conceptos, no me lo permite. Si trato de Solo modificar. sería proteger los conceptos, ¿verdad? Si trato de modificar los títulos, no me lo permite. Si Ah, trato de okay. modificar el título general no me lo permite. Si trato de modificar una celda en blanco, no me lo permite. Es decir, que solo se pueda modificar este rango desde la C3 hasta la C7 en cada una de las hojas. Okay. Y en la hoja resumen va a estar un poquito más restringido, porque en la hoja resumen no se va a poder modificar nada, inclusive el importe. Mire.
Sin embargo, el hecho que yo haga un cambio en cualquiera de las hojas de los días de la semana va a repercutir en resumen, porque la fórmula ya está aquí. Por ejemplo, aquí me dice 81. Si yo me voy a domingo y digo que le voy a poner un 100 a pasajes, ¿cuánto me debería decir allá al final en resumen? Si antes decía 81. 161. 161, correcto. ¿Verdad? Pero no se puede escribir en ellas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Va. Estoy esperando que me suban manitas. Okay. Muchas gracias, ingeniero. Bueno. Ingeniero, yo creo que nadie lo pudo hacer. Bueno, no sé si me equivoco, pero porque esa, realmente solo nos enseñó a proteger hojas, libros y no le hallamos la lógica. Bueno, ya le busqué por todos lados y ya yo había puesto contraseñas y no, eso no. O No, sea, a mí súper no me fácil, sale pero no tampoco. sabemos cómo. Le haya, no me sale. Pero yo el día de ayer le dije, ¿cómo es que nosotros podemos quitar aquella característica de protección para toda la hoja y luego aplicársela a solo un rango de la hoja? ¿Ah? En la opción permitir editar rangos. Bueno, hay una opción. No. Sí. No. Sería en una esquinita Siguiendo archivo. del Excel, ¿verdad? Para cancelar, se le quita el bloqueo a todo y ya después se le pone al cuadrito solamente el bloqueo después, ¿verdad? Ajá, pero, A inicio. póngase a pensar. Ayer lo que hicimos fue quitarle el bloqueo que ya viene predeterminado a cada una de las, perdón, a una hoja que estuvimos trabajando. Después le aplicamos el bloqueo solo a un rango. Correcto. Ahora es al revés. Es decir, que toda la hoja esté protegida menos el ranguito donde se escriben los números. Okay. Ay, señores, si es que los estoy poniendo a prueba. Ah, no. Yo necesito que ponga de su parte, porque si yo se lo puedo hacer, ¿pero qué me sirve hacérselo yo y volvemos a quedar en que me tienen que ayudar, me lo tienen que hacer para entender? Ah. Bueno, quedo a la espera.
Ya, Karen. Ya, ahí encontré el botoncito. Ya Igual yo me ya me acordé cómo se hace. lista ya. O sea, ya la hallé como, pero no estoy Bueno, avanzando con las ¿ya lo demás. hizo o no lo hizo? No lo he terminado, pero ya llegué como. Ah, ya van a ser las 10, yo aquí todavía sigue. Con sueño. Qué buen truquito, vea, Karen. De pensar, por cierto. Eso no se hace. Es para poner a prueba su capacidad, Karen. Imagínense que les iba a poner otro más difícil, pero dije yo, vamos a empezar por este, vamos a ver cómo les va, dije yo. Quisiera que tuviéramos otra hora para hacer el segundo, pero dudo que la podamos hacer. Ajá, Julio. ¿Cómo vamos? No quiere mi máquina. ¿Será la máquina? No, Julio, somos nosotros. No, pero Tenemos. es que aquí está, mire. Ajá. Ah, su máquina se le está actualizando. Sí. Yo pensaba que era que no le hallaba ahí al ejercicio. Mire, Julio, le voy a comentar algo. Esas actualizaciones se pueden bloquear. Lo que pasa es que hay un truquito ahí, vea, para deshabilitar eso. Yo, gracias a Dios, pues, ¿verdad? No, nunca padezco ese problema porque le bloqueo ese tipo de actualizaciones al Windows. Si yo la quiero actualizar, lo hago yo de mi cuenta. Es decir, cuando yo quiero, no cuando quiere Microsoft. ¿Me explico? Sí, es que yo la última, bueno, la vez que lo compramos, lo actualicé y todo y le puse esa configuración, pero hoy que se actualizó con el Windows 10, no lo configuré y hoy que me dio esto de actualizarse, pues hasta ahora. Ah, bueno. Sí. Ok. A ver los demás que me dicen. No pude, no puedo. No pudo. No, a mí no me salió. Melissa. ¿Qué me cuenta? Ya aún no, pensé que ya la había hallado y no No. sé por qué puedo. O sea, sé. Ay, se me está acabando la carga. Vaya, vamos a hacer una cosa. Es que miren, si yo se los hago, van a ver que es bien fácil. Y si no se los hago, van a decir, este profe malo, no nos quiere decir. Ingeniero, no sé, creo que pude hacerlo porque el objetivo era que solo se pudieran modificar los precios, ¿verdad? Los Correcto, valores. los importes. Y de ahí nada más de las otras celdas, ni las en blanco, ni los de detalle, eso no se tenía que modificar. Eso tenía que bloquearlo. Pues yo creo que me salió, no sé. A ver, muéstrenos. Yo creo que necesito permiso para compartir, Ah, ¿no? sí, perdón. Dele. Vaya, me dicen si ya se ve la pantalla, ¿verdad? Ya se ve, sí. Vaya, entonces creo que si yo intento escribir ahí, no me deja. Si yo intento escribir aquí, no me deja. Pero si ya quiero modificar aquí, sí me deja. Ese era el objetivo, ¿verdad? Sí, ¿y ya lo hizo para todas las hojas o solo para una? No, solo le he hecho para dos nada más.
Vaya, entonces usted me va a ayudar a explicarle a sus compañeros qué fue lo que hizo. Oye, Bye. los demás, por favor, ojo, paren de trabajar y ya van a ver que esto es lo más fácil que pueda existir. Vale, Dele, vamos a lánzame. ver, estoy en la hoja de miércoles, entonces según lo que yo más o menos me recuerdo, creo que lo que teníamos que hacer, o bueno, usted nos explicaba que si le dábamos control 1 y nos íbamos a la parte de protección, nos aparecía la casillita que estaba como bloqueado. Correcto. Entonces usted más o menos nos decía de que eso indicaba como que todas las casillas eran candidatas para ser bloqueadas. Correcto. Entonces yo lo que hice fue seleccionar desde acá toda la Correcto. hoja. Correcto. Luego le di control 1 y ahí me aparece que está bloqueado. Correcto. ¿Verdad? Entonces si le quitamos el chequecito se bloquea, pero si le dejamos el chequecito está bloqueado. Pero Luego le lo va di, a quitar o lo va a dejar. no, lo voy a dejar. Yo así lo hice. Y luego solo seleccioné aquí, le volví a dar control 1 y aquí le quité el desbloqueo. Correcto. Y le di confirmar. Y luego me fui a proteger hoja. Correcto. Le ingresé la contraseña. Le di confirmar. Le volví a ingresar la contraseña. Le volví a dar confirmar. Y ya si quiero ingresar un dato acá no me permite. Otro dato acá no me permite. Pero si quiero modificar acá, sí me permite. Correcto. Entonces, Excelente. yo sí lo hice. ¿Verdad que estaba fácil? Después de un rato de luchar, Es que logré. ese es el objetivo del ejercicio, hacerlos pensar un momentito, pues, bueno, no un momentito, ¿verdad? Un buen rato. Y darse cuenta que es un proceso tan sencillo, pero que sí necesita un poco de análisis al inicio. Muchas gracias, Nancy. Bueno, ingeniero, yo lo hice de otra forma, Hay como otra manera, Karen, yo lo sé. Dele, 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 muéstrenos. Bueno. Dele. No la escuchamos. Hola. Hoy Vaya, yo sí. lo hice de otra forma. Quiero ver esto, si ya lo hice. Bueno, pero aquí lo hice en permitir editar rangos. Ah, Aquí no, le puse pero en... ese es un método que no enseño yo. Ah, no, no, no. Eso después que estuve travesando, ¿qué hacía? Ajá, entonces aquí le puse en correspondiente a las celdas y le puse que esta, vea, que Ajá. quería que solo estas me editara. Y después le puse proteger hoja y ella me pedía la contraseña. Ah, fíjese que para serle honesto, Karen, yo nunca lo había hecho de esa manera. Yo pensé que lo iba a hacer por otro método, fíjese. Porque yo conozco el de Nancy y uno más. Pero que es más largo, inclusive. Entonces, me parece el de Nancy, sí me parece un poquito más corto. ¿Verdad? Pero bueno, si usted lo hizo así, está bien. Oye. Bueno. Vaya. Entonces, señores, ya les quedó ahí la explicación de Nancy. Creo que deberíamos de proceder ya todos por nuestra cuenta, ¿ok? Una consulta, ingeniero. Dígame. Si yo puedo editar la información de otras hojas que ya están bloqueadas, mi hoja resumen tendría que actualizarse igual. Si usted cambia los datos de importes, es decir, donde sí se pueden escribir números, entonces la hoja resumen debería de actualizarse, definitivamente que sí, porque ellas solo responden a una fórmula, ¿me explico? ¿Y no le está funcionando o cómo? No. Está bien, ¿por qué? Ajá. Dije, no sé por qué. Si quiere, me comparte. Vamos a ver cuál es su lío y a ver si le hallamos. No puedo compartir. Puede compartir desde la máquina o con el teléfono. Estoy en el teléfono y en la máquina,
pero quiero ver. Y en la máquina no ha entrado a la reunión. No, pero ahorita creo Ah, que pues está fuera. tendría que ponernos el teléfono ahí enfrente. Sí. Ah, está entrando a la reunión. Sí, así más fácil, creo. Sí, más fácil. Vamos a compartir pantalla y ajá, estaba intentando probar aquí si me cambiaban los datos, digamos, el lunes intenté cambiar la comida a 4, pero el resumen sigue 26, tendría que darme otro resultado. Vaya, y usted ahorita en cada una de las hojas de los días puede cambiar solo los importes, ¿verdad? Quiero ver, ubíquese en una celda que no sea de importe. Ok, ubíquese en resumen. Quiero ver una de las celdas donde haya creado cálculos. Espérenme, no le dé doble clic. Va, yo no veo fórmulas ahí. En resumen, no veo fórmulas. En resumen, veo que usted escribió datos manualmente. De hecho, le había dado consolidado, consolidar datos y No. al seleccionar los rangos quizás no. No, no, lo que usted tiene que crear es una fórmula de sumatoria en que usted en la C3, por ejemplo, me va a sumar la C3 del lunes más la C3 del martes más la C3 del miércoles y así hasta domingo. Es decir, allí tiene que tener un cálculo con operación aritmética. ¿Me explico? Sí. Sí, uno por uno. Uno por uno. Al tener la primera, solo copia hacia abajo. Por eso es de que si usted intentaba cambiar un dato de cualquiera de los días de la semana, no le afectaba al resumen porque no tenía una fórmula ahí. ¿Me explico? Va. Si quiere, Espera. paramos de compartir y lo arregla. Pero está claro lo que había que hacer. Sí. Vale. Bueno, ¿y a los demás cómo les va? ¿Marcela? Hola, Marcela, ¿me escucha? Hola, no podía conectar el micrófono. Fíjese que yo la hoja del lunes la había hecho de una forma, pero ya no me salió. Y el resto de hojas ya las seguí haciendo de la otra. Porque en la hoja lunes yo lo que había hecho era seleccionar todo y deseleccionar las celdas donde estaban los importes Así es para como yo lo quitar el hice bloqueo. también. Cabal, como usted me está diciendo, es como yo lo hice. Le Ese era el quitaba, cambio. le quitaba la protección a toda la hoja. Después se la volví a poner, pero solo al rango que no fueran los importes. Eso es lo que yo hacía. Karen, hasta ya con Ahorita. sueño, dice, no, hombre, estaba bien fácil este volado. ¿Y cómo le fue a Sergio? En eso estoy todavía. Bye. ¿Y Carolina? Ingeniero, fíjese que solamente he estado observando porque estoy sin computadora. Ay, sí me dijo que no tenía compu. Bueno, es Sí. importante que lo practique, Carolina, ya cuando tenga un equipo, oye. Sí, lo voy a practicar porque yo había entendido que lo que debíamos hacer es ir a archivo y ahí quitarle la protección al libro.
No. No, eso no tenía nada que ver. Teníamos que Okay. jugar con protección de la hoja, nada más, De no la hoja. protección del libro. Okay, yo lo voy a poner en práctica para ver si me ha quedado claro. Va. ¿Y Daniela, cómo le fue? No, todavía acá sigo trabajando. Es que no había comprendido un poco lo de la protección, pero ahí con la explicación que dio Nancy ya me pude guiar un poquito. Ok. Bueno, señores, ya nos queda menos de 1 minuto. Miren, el Excel así es. Son retos. Y en este caso, pues que usted está recibiendo esta capacitación, son retos diarios en que tenemos que hacer el trabajo por nuestra cuenta. Ya habíamos tenido la clase de ayer donde practicamos la mayoría de opciones de protección. Pero si nos quedamos hasta ahí y no practicamos, y en vez de practicar estamos ahí viendo el WhatsApp, el Facebook, el Twitter, el YouTube, el Netflix, y entonces, pues, estos son cursos intensivos y no nos podemos conformar a solo lo visto en clase. Esto no nos lleva mucho, ¿verdad? Si lo hacemos de esta manera. Tenemos que tomar la iniciativa, en otras palabras. Iniciativa de decir, voy a hacer yo este ejercicio. Aquí tengo este reto, tengo que hacerlo hasta que lo domine. ¿De acuerdo, señores? De acuerdo en que Sí, ingeniero. sí. Bye. Bueno. Ya terminamos la clase, entonces nos vemos el día de mañana. Pasen buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches.